Ah, pues a mí me encantó el tour de 1989. Llegó Fignon con la camiseta a París. Se celebraban 200 años de la Revolución Francesa. Y eso significaba que el triunfo era para el parisino, para el de la casa. A última hora apareció Greg LeMond, el norteamericano, desembarcó en los Campos Elíseos y se llevó la etapa. Derrotó a Fignon por 8 segundos en su propia casa, en su patio, el día que se celebraba justamente aquel hecho histórico de 1789. No se le pudo dar a Fignon esa vez, y el norteamericano, que venía con algunos perdigones en los pulmones después de una jornada de caza, resultó el triunfador. Y apareció el manubrio Scott, el vestido de licra, porque él apareció vestido, parecía un astronauta. Aparecieron, el casco de pera también lo utilizó en esa oportunidad. Y sorprendido, yo se la narré, sí, en directo estábamos, y me parece que es de lo más grande que he vivido.